Esta actividad está encarada desde un grupo de gente que se fue juntando y se fue sumando y se fue agrandando a la familia y se fue planificando hacia futuro. El contexto fue primero el del software libre y después fueron vertiendo un montón de ideas y de conceptos que son interdisciplinarios. De hecho, hoy, por ejemplo, había gente de economía, había gente de genética, gente de biología, médicos y gente de computación. ¿Por qué? Porque en general la sociedad o lo que se conocía antes como el mundo de la computación y el análisis de datos cambió muchísimo. Hoy por hoy todas las disciplinas necesitan análisis de datos, todas las áreas necesitan y necesariamente la gente tiene que juntarse interdisciplinariamente y organizar este tipo de eventos donde se puede conocer, se pueden conocer distintos tipos de técnicas que se utilizan para una u otra cosa, para que le sirvan a otro que tiene un problema parecido en otro mundo para que lo puedan aprovechar. De hecho, justamente mi rol hoy fue armar una charla que tiene que ver con la experiencia que fui recabando en el análisis de información, en el trabajo como data scientist, en la industria y en la ciencia, también dediqué mucho tiempo a la ciencia, y la idea era un poco mostrarle o tratar de mostrar un panorama de cómo cambió el mundo en estos últimos 10 años, de lo que ha significado la revolución de la inteligencia artificial y del machine learning aplicado a los distintos aspectos de problemas de la sociedad, de la salud y distintos ámbitos.